De 90 más 1, el día de hoy, como es costumbre, estamos en la cancha del Estadio Victoria, a punto ya de comenzar el partido de Necaxa contra Puebla, un duelo de sotaneros, los dos peores equipos del torneo hasta el momento. Van a tratar de sumar primero Necaxa sus primeros 3 puntos de local, que serían importantísimos de ser así, porque bueno, se despegaría un poquito y dejaría al Puebla como el último lugar, porque en estos momentos el Necaxa se encuentra como último lugar de la tabla y Puebla como penúltimo. Esperemos que sea un duelo con muchos goles, pero bueno, que sean muchos goles de local, no de la visita. Entonces Emilio Martínez prefiere retrasar, le va a pegar Diego. Thank you.
empezó el primer tiempo aquí en la cancha del Estadio Victoria en Puebla, como ya vieron, va ganando 2-0 al Necaxa. El Necaxa tuvo dos, una muy clara al final de Monreal, que un cabezazo que prácticamente remató en la línea de gol, que no quiso entrar, y también al principio una de Garnica que pegó en el travesaño, iba a ser un golazo, pero fuera de eso el Necaxa la verdad es que no llegó nada. Y por su parte el Puebla prácticamente las dos que tuvo las metió por ahí, algunas buenas intervenciones de Gudiño, y pues fuera de eso la verdad es que nada más el arbitraje un poquito cargado hacia el Puebla. El Necaxa se ha quejado mucho de eso en el primer tiempo y terminaron muy calientes los ánimos, no solo los jugadores del Necaxa, sino también se ha metido mucho con Facundo Batista, también se ha metido mucho pues con los jugadores en general, están muy molestos con justa razón, y vamos a ver cómo acaba este partido, que sinceramente yo dudo mucho que el Necaxa pueda levantar, ojalá y me equivoque, y si hay goles pues bueno, aquí se los dejamos. Monreal, Vicente Poggi, y ahora Méndez le va a pegar Edgar, el disparo. Es un robo.
pues terminó el partido. Finalmente el Necaxa, como vieron, logró meter un gol, no pudo empatar, le expulsaron un jugador. Para mí, por lo menos no marcaron un penal a favor del Necaxa, que sí era claro, a Garnica. En fin, el arbitraje estuvo muy, muy, muy malo en contra del Necaxa, y pues pierde y todavía no puede ganarle a ningún equipo en calidad de local. Nada más que agregar este video, nos vemos a la próxima, seguramente un video en la próxima semana de la previa del próximo partido. Y por mi parte es todo. Si les gustó el video, pues no olviden comentar, darle me gusta y suscribirse al canal también. Muchas gracias.